Pues miren, aquí tenemos lista nuestra pasta suiza que vamos a probar. A ver qué tal nos quedó. Aquí tenemos un poquito de pollo. Muy sabrosa. Hola, hola mis crayolas, bienvenidos a Disfrutar con Lila en la cocina. En esta ocasión vamos a hacernos una pasta, un penne rigate, así se llama. Vamos a hacer esta pasta con pollo y con vegetales. Con crema, Alfredo, crema Alfredo. Alfredo con sabor a chile, pimiento morrón, porque esto es lo que vamos a usar. La salsa la vamos a hacer con el pimiento morrón. Así es de que va a ser un sabor súper, súper delicioso. Y pues aquí tenemos brócoli. Para agregarle, aquí tenemos espinacas que no pueden faltar, a mí me encantan y aparte que sabemos que nos da mucha vitamina el hierro. Y pues aquí tenemos es como una libra y media más o menos de pollo, aquí ya en rajitas, aquí en fajitas, como le quieran llamar. Y tenemos ajo, que vamos a ocupar ajo también. Tenemos consomé de pollo porque siempre, siempre me gusta usar el consomé de pollo. Me da un sabor delicioso a mi cocina. Así es de que vamos con el siguiente paso, que es vamos a poner a cocer nuestra pasta, la necesaria, no toda la caja porque es mucha. Entonces vamos a poner a cocer nuestra pasta y enseguida vamos a guisar nuestro pimiento morrón con poquito ajo para y luego vamos a seguir con nuestra salsa. Vamos al siguiente paso. Lista nuestra cazuela para guisar nuestro pimiento morrón. Le vamos a echar un poquitito de aceite, del que ustedes quieran, del que ustedes se les facilite. Y pues ahí le vamos a agregar también un poquito de ajo, una cucharadita de ajo para guisar nuestro pimiento morrón. Vamos y guisamos nuestro ajo. Esté listo nuestro ajo, ya está guisadito como pueden ver. Pues vamos a agregarle el pimiento rojo para guisarlo y después lo vamos a agregar a la crema para licuarlos. Así es de que vamos a dejar esto que se nos suavice, lo vamos a tapar para que se guise en su propio calor. Tenemos nuestra pasta a cocinar, miren como pueden ver aquí ya tenemos nuestra agua caliente con su aceite para que no se pegue la pasta. Vamos a dejarla cocinar ahí por unos 10 a 15 minutos. No la queremos súper cocida, la queremos al dente que le llaman. Así es de que yo dejé un poquito de pasta aquí, miren, para que no se nos quede, pues para usar lo que vamos a comer. Como pueden ver, aquí ya tenemos nuestros pimientos suaves, ya los vamos a licuar. Le eché 2 cucharaditas nada más de agua de la pasta para ayudarles a soltar y no se puedan a quemar. Así es de que vamos a licuar. Poner nuestro pimiento en la licuadora para agregarle un poquito de crema. Ahí agregamos un poquito de crema porque no queremos que se vaya a hacer espuma. Entonces nada más un poquito para licuarla y lo demás vamos a poner nuestra crema a espesar. Vamos a licuar. Está lista para poner nuestra crema a reducir. Para agregarle, aquí está, miren, vamos a echarle para que no nos quede reseca lo suficiente. En nuestra cazuela donde cocinamos el pimiento, vamos a cocinar, vamos a suavizar nuestros brócolis. Un ratito los vamos a dejar aquí, los tapamos y como unos, a que se nos suavicen unos 7 minutos y enseguida le agregamos las espinacas. Tapamos para que se suavicen nuestros brócolis. Para evitar que se nos reseque y se nos vaya a quemar el brócoli, le vamos a echar, miren, un poquito de caldo de pollo, es lo que yo uso de repente. Así es de que le echamos un poquito para que no se nos vayan a quemar porque ya se estaba consumiendo el agüita que tenía. Así es de que un chorrito nada más y los dejamos aquí por unos 5 minutos. Ok, ya listo, ya cocinado le vamos a agregar las espinacas a que se reduzcan también por unos 5 minutos y tapamos. Pues aquí ya tenemos listas nuestros vegetales, miren, aquí como pueden ver ya están guisados, suavecitas ya las espinacas y reservamos. Hacer nuestras fajitas de pollo, vamos a echarle un poquitín de aceite y le vamos a agregar ajo, una cucharadita de ajo para darle un poquito de sabor
Ahí no puedo agarrar. Ok, ahí va. Es una cucharadita de ajo, miren. Lo dejamos a que se nos guise el ajo. Ya le agregamos nuestras fajitas. Si ustedes las quieren asar, las pueden hacer asadas. Pero yo como no tengo aquí asador, pues lo tengo que hacer así un poquito, pues guisadas con un poquito de aceite. Así es de que es de la forma en que yo voy a hacer estas fajitas de pollo. Y las dejamos a que se cocinen. Le agregamos un poquito de sal de ajo para darles su saborcito. Y un poquito de pimienta. Ya que tenemos la pimienta, también aquí le vamos a agregar un poquitito de pimienta a nuestra salsa. Y aquí pues ya esté ya listo nuestra crema reducida. Le agregamos la salsa del pimiento con la crema. Vamos a revolver para que se mezcle el sabor. Y pues nada más la vamos a dejar unos 5 minutos a que hierva para que se junten los sabores, que se junte el sabor de la crema con la salsa. Así es de que vamos y dejamos reducir a que hierva por unos 5 minutos para que agarre su sabor. Miren qué rico, qué bonito se ve el colorcito. Lo pueden hacer también con chile chipotle. Esto es de gustos de cada quien. Yo le puse el pimiento, pero con el chipotle también le sabría súper deliciosa. Como pueden ver, pues ya tenemos aquí lista nuestra salsa. Vamos a ponerle un poquitito nada más de consomé de pollo, un poquito, porque pues el pollito ya trae su sabor, entonces no queremos que esto nos quede salado. Vamos a agregarle un poquito de consomé. Es poquito para no arriesgar a que nos vaya a quedar salado. Media cucharadita. Le limpiamos. Uy, y pues le mezclamos para que se disuelva el consomé en nuestra salsa. Miren qué ricura de salsita tenemos aquí. Está listo nuestro pollito. Le vamos a agregar, miren, los vegetales aquí para que agarren el saborcito de los vegetales y el pollito. Y nada más lo vamos a mezclar un poquito a que se integre. Y ya, pues ya estando listo esto, pues ya podemos proseguir a la pasta. Miren qué rico. Vamos y le damos una vueltita nada más así para que se mezclen. Miren, aquí el pollito está agarrando un saborcito, un colorcito doradito rico. Miren, la pasta la vamos a ir agregando aquí para que se vaya mezclando. Miren, que se vaya incorporando a nuestra salsa. Ahí está. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a mezclar también aquí, vamos a integrar el pollito con los vegetales, miren. Vamos a ir agregando poco a poquito para que todo agarre el saborcito de la crema. Ahí está, todo cocinado y va para adentro, como se dice. Así es de que ahí está. Vamos a irle mezclando poco a poquito para incorporar nuestros ingredientes y disfrutar de esta deliciosa pasta. Y como pueden ver, no nos quedó seca porque le eché todo de crema. Así es de que miren qué ricura se ve esta pasta. Nuestro penne con con pollito, o como quieran decirle, con fajitas de pollo y vegetales. Vamos a lo que sigue, vamos a servir. Pues miren, aquí tenemos lista nuestra pasta, así es de que vamos a probar a ver qué tal nos quedó. Aquí tenemos un poquito de pollo. Muy sabrosa. Se las dejo por... Si quieren agregarle un poquito más de pimiento, le pueden agregar. O depende del gusto de cada quien. Yo a mí me gustó, miren. Los invito a dejar un comentario. No se les olvide dejar su like. Si gustas compartirlo, pues te lo agradecemos. Nosotros seguimos aquí disfrutando de esta pasta. Gracias a todos.